Bueno, aquí en la mañana de cada día ya estamos en una entrevista muy especial. Nos acompaña Rafael Filisola. Estamos atentamente, ya lo habíamos anunciado en el programa que nos iba a visitar hoy. Estamos muy felices de que ya esté. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. Estábamos viendo la situación de frente, el tema del juicio político y bueno, toda esta situación. Quiero saber, para poder encauzar nomás y hacer el seguimiento a este tema, ¿qué opinión tenés al respecto? Bueno, un poco es, o sea, con esto se evidencia algo que ya sabemos, el problema que tenemos en el sistema de justicia. Sí. O sea, algo que no se habla mucho, pero vos ves mediciones, por ejemplo, mediciones internacionales importantes, qué sé yo. Por ejemplo, en índice de competitividad, uno de los problemas más serios que tenemos en materia de Estado de Derecho. Ah, y el sistema de justicia es un problema. Y nuestro sistema de justicia es uno de los más devaluados de la región. Este es un hecho sumamente grave, es decir, bueno, no le afecta a él directamente, pero sí indirectamente, y es muy difícil que alguien crea que no existe un vínculo entre padre e hijo. Yo creo muy bien que en el Congreso se estén tomando medidas, ya sea impulsar el juicio político y otras medidas más. Sí. Ahora, la Corte podría hacer lo suyo también. La Corte puede al menos destituirle de la presidencia, porque él es presidente de la Corte. Claro, esa es una decisión del colegiado, poder removerle del cargo, por lo menos para que no ostente más la representación de un poder del Estado. Y también, obviamente, no, eso no va a ser vinculante, pero también podrían instarle a renunciar. La Corte debería revisar esto también, como colegiado, pleno. Ahora, el tema de animarse, de poder hacer este tipo de denuncias es muy fuerte. O sea, estamos hablando de una etapa donde se empieza a destapar todo. Claro, pero está la credibilidad del resto. O sea, claro. Yo creo, no hay que generalizar tampoco. Nuestro sistema de justicia está muy mal. Pero eso no quiere decir que no haya jueces muy buenos, que no haya fiscales muy buenos, que no haya ministros de la Corte que son personas decentes y que son personas formadas jurídicamente. O sea, por eso es importante que aquellas personas que tienen una trayectoria, que están haciendo un aporte importante en sus funciones, se desmarquen de esta situación, por la credibilidad de ellos mismos, pero también por la credibilidad de un poder del Estado. Sí, importantísimo. Bueno, disculpame que te hice la pregunta directamente, Rafael, porque quería aprovechar ya que veníamos de ese material, porque mucho lo hablábamos y también, bueno, la tapa de los diarios, todos. Es la noticia del día. Es que es el tema, y aparte se trata de la justicia. Fíjate vos te vas, se comete una injusticia contigo en cualquier lado, qué sé yo, un policía abusa de sus funciones, un funcionario público se excede en el ejercicio de su cargo y bueno, uno puede reclamar ante alguien. Ahora, si la justicia se porta de una manera inadecuada contigo, ¿a quién recurrís? Cierto. Si la justicia te condena injustamente, si la justicia te procesa, te priva de tus bienes, o sea, la justicia te puede privar de tus bienes, de tu propiedad privada, en un juicio civil. Podés perder tu libertad en un juicio penal y si esa acción es injusta y no se ajusta a la ley, ya estás privado de tu libertad o ya perdiste tu bien. Después a lo mejor podrás recurrir y recuperar 20, 30 años, pero ya perdiste. Pero ya perdiste, eso no te lo devuelve nadie. Claro, la justicia es muy importante y sin una justicia independiente, nosotros no vamos a consolidarnos como país, no vamos a consolidar la democracia, no. Sin un Estado de Derecho el país no es viable y la justicia es fundamental para la vigencia del Estado de Derecho. Es verdad. Rafael, me agradecemos un montón que estés. Sé que estás con un ritmo vertiginoso, estás de acá para allá, me decías que estuviste de recorrido. ¿Qué es lo que te está diciendo la gente? Porque estamos con esta precandidatura, obviamente, y quiero saber cuál es la inquietud que escuchaste, por ejemplo, en los últimos días con respecto a la ciudadanía. Bueno, en general hay mucho entusiasmo, mucha expectativa por el proceso electoral del año que viene. Ajá. Sobre todo la gente es consciente que las elecciones del año que viene son muy importantes y también en general hay bastante coincidencia de que hemos pasado y estamos pasando por momentos muy difíciles, los efectos de la pandemia, las dificultades económicas, no, todo lo que implicó la pandemia, pérdida de trabajo, pérdida de industrias, negocios que se cerraron y gastos. Muchas familias se quedaron arruinadas por gastos en salud, por ejemplo, durante la pandemia. Entonces, eso le golpeó mucho a la población. Hay muchas necesidades y la gente sabe que el gobierno que viene va a tener que hacerse cargo de esas necesidades. Así que la gente está muy, muy, muy pendiente y la gente habla de sus expectativas. Sobre todo en este momento la gente está muy centrada a ver en quién va a ser el candidato de la Concertación, quién va a ser el candidato de la
quién va a ser el candidato del Partido Colorado, que van a ser las candidaturas que van a definir estas elecciones. Pero también la gente como que demanda soluciones, o sea, te preguntan, te desafían a que no solamente vayas con un discurso, que no solamente vayas a pedir el voto, sino que vayas con propuestas, con ideas. Y con un compromiso pleno, ¿verdad? Para escuchar, compromiso, eso. Sí, sí, sí. Estamos en unas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina, evidentemente, y que dentro de la senaduría se toman decisiones muy, pero muy importantes. ¿Cuáles serían tus ejes dentro de lo que es el partido del PDP, de lo que va a ser ya en función, para que la gente pueda conocer aprovechando esta entrevista? Bueno, el Congreso, tenemos dos poderes públicos que tienen representación fuerte, popular, sí. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. O sea, dos poderes del Estado que son los que formulan las políticas públicas. Uh-huh. Digo, dos que en realidad lo hacen conjuntamente, porque si el Poder Ejecutivo formula una política pública, necesita también algunas leyes que acompañen esas políticas públicas. Así que hay una agenda muy grande de reformas que se tienen que llevar adelante. Y en ese contexto, la ley de presupuesto es una ley muy importante. Evitarla. Pues la ley de presupuesto puede servir, por ejemplo, ahora se criticó mucho, y yo coincido con esa crítica, que es de siempre. Se quedaron un montón de cargos públicos, por ejemplo. Sí. Eso beneficia a la burocracia, beneficia a una élite. Pero no le... Que es una devolución de favor, al final. Y también, en época electoral, es para darle lugar a los amigos, a los operadores políticos, y eso no está bien. El presupuesto tiene que ser un factor de desarrollo. El presupuesto tiene que estar priorizado o orientado a priorizar el gasto, la inversión en salud, la inversión en educación, en lo social en general. Tiene que generar las condiciones para que, el pequeño productor tenga asistencia técnica, asistencia crediticia, para que los emprendedores tengan eso. Pero después hay una serie de reformas. Fíjate que tenemos que pagar una deuda inmensa. Hace 10 años Paraguay no tenía deuda. Hoy tiene una deuda que representa gran parte de su Producto Interno Bruto. Nos estamos dando cuenta que es una deuda, no es solamente difícil de pagar el capital, es difícil de pagar el interés anual. O sea, pesa mucho. Así que vamos a tener que hacer toda una reingeniería, y vamos a tener que hacer que el Estado sea mucho más eficiente, que gaste menos y que gaste mejor. De una manera eficiente. Así mismo. Y, por ejemplo, hay leyes como, por ejemplo, está la ley de la reforma de la función pública, por ejemplo. Está la que es sumamente importante, porque se trata del marco regulatorio de cómo trabaja todo el funcionariado público. Tenemos que reestructurar la misma organización del Poder Ejecutivo, de las distintas instancias, para que el gasto sea más... Fíjate, hoy hay varias instituciones que de repente se dedican a lo mismo. Sí, eso cierto. No tiene sentido, se duplican funciones. Además, eso es ineficiente, muchas veces se entran en contradicciones. Y después hay funcionarios que no cumplen funciones. También, ese es otro punto. Ahora es la oportunidad, Rafael. O sea, ahora es la oportunidad que la gente vaya, participe, vote. Claro. Va a ser más visible todo, más que nunca. O sea, más que nunca uno va a poder conocer a todos los candidatos. Así que es una linda oportunidad. Y te quiero dejar la cámara, Rafael, para que le puedas hablar directamente al público, al país, a que la gente participe por sobre todas las cosas. Ahora que vaya a votar, de que se sienta parte de estas próximas elecciones. Sí, en abril del año que viene tenemos que elegir un buen gobierno, es decir, un buen presidente, un buen vicepresidente, pero tenemos que elegir también un buen Congreso. Es fundamental, en el Congreso está la representación, están quienes llevan nuestra voz. El Congreso debería ser la casa del pueblo, así que para tener buenos representantes tenemos que votar bien, tenemos que elegir bien, y para eso tenemos que mirar las trayectorias. Así que dos cosas, participar e informarnos, sobre todo informarnos de los perfiles, para que votemos a quienes merecen nuestra representación. Eso fundamentalmente. De eso se trata, tenés toda la razón. Rafael, agradecerte, bueno, gracias, desearte un buen fin de semana, un placer que estés aquí con nosotros, y muchos éxitos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Un gusto siempre.